pido en nombre de Dios, divino, que tú dejes este hogar y que sigas el camino, que busques el camino de luz y que abandones también el hecho de sufrir a esa mujer que hay ahí, que la dejes también de seguir su camino. En nombre de Dios divino y bendito, a todos los arcángeles les pido que les den esa fuerza y esa luz para que estos dos espíritus puedan volar hacia Dios. Entonces, ¿qué más? Y se apaga el momento. Es un poco lo que es el cuenco, muy bajito, porque para los vecinos... Juan, aquí hay un chico que parece ser que es de tu familia. Si es así, tú te puedes manifestar de alguna forma y decirnos si es verdad, si esto es cierto. ¿Lo puedes hacer a través de algún golpe? Falsos. Falsos. Yo no tengo, se me acelera muchísimo más lo que es el pulso. Él se llama, ¿cómo te llamas tú? Rubén. Este muchacho se llama Rubén y es familiar tuyo. ¿Por medio de qué familia? Inmaculada. De Inmaculada. Su sobrina. Eso era sobrina tuya. Rubén es el hijo de tu sobrina, Inmaculada. ¿Es así? ¿Tú lo reconoces como familiar tuyo? ¿Puedes hacer alguna señal y decirnos si es Rubén familia tuyo? ¿Quieres decir algo tú, Rubén? Rubén te quiere hablar, quiere decir algo. Quería preguntarle que... Habla fuerte, Rubén. Quería preguntarte que si eres tú, ¿qué quieres de nosotros? ¿Quieres decirle algo a Rubén? ¿Te ha escuchado? ¿Te ha escuchado? Ha dicho que sí. Sí. ¿Ellos te pueden dar luz? Sí, en la luz encendida del cuarto. ¿Quieres manifestarte de alguna forma para decirle algo a Rubén?
Él solo quiere saber qué queréis de ellos. O sea, ¿qué es lo que quiere de esta familia? A lo mejor quiere hablar con mi madre. Claro, ¿qué es lo que quiere de esta familia? A mi madre. Y a lo mejor quiere hablar con ella, con su hija. Para ser contacto de alguna manera. ¿Quiere hablar con tu hija Inmaculada? No, su hija... Sobrina. Sobrina. Su sobrina. ¿Con su sobrina? ¿Cómo se llama? Inmaculada. Inmaculada. No, Inmaculada, que estaba... Esa es su hija. Sí, quiere hablarle a su hija. ¿Maricarmen se llama la hija? No. Porque quizás su hija no está preparada. No está preparada. No quería subir porque dice que como suba y ve algo, que vaya, que le da algo. Aunque sea su padre, no puede. Si quiere que dé el mensaje para transmitírselo a ella. Mira, Juan. El mensaje lo puedes dar mentalmente tanto a David como a mí, o lo puedes dejar por el audio, o en la cinta de vídeo. Déjale un mensaje a tu familia, que sepan ellos cómo ayudarte o lo que tú quieres de ellos. María, si estás aquí, también te puedes manifestar, ¿eh? Lo único que queremos es que por favor deje a esta familia tranquila, porque aunque sabemos que sois buenas personas, que no sois malos, lo sabemos, pero claro, esta familia tiene esa cosa con vosotros. Los niños tienen susto. Claro, y lo único que queremos es que los dejéis tranquilos, nada más. María, ¿por qué te acercas a ese niño? Por amor. ¿Has tenido hijos tú, María? Grabando allí, llevo ya una hora y pico grabando allí, en los cuartos. Te pediría por favor que dejaras las grabaciones algo dicho a tu familia. Si no los quieres manifestar de esta forma, de algún ruido o con las preguntas nuestras, contestarnos con un sí o con un no, mediante algún sonido. Un sensor, cualquier cosa, por lo menos dejarlo plasmado en. En el vídeo o en la grabadora. Sí, pero ahí no tenéis esto de ninguna cámara que haya con flash. Afuera tengo yo. No, ahora mismo. Afuera tengo yo una que cuando capta algo, salta. Es un flash. O sea, que hace fotos, sí. Y salta pero el vídeo. Está apuntando para allá afuera. Sí, por el patio. Es que acabo yo de ver flash. Sí, un flash totalmente por aquí. Así. ¿Se ha escuchado? Sí. ¿Se ha escuchado? Además, escucho yo. Pero por ahí. Pero la cámara está mirando para allá, ¿no? Pero el flash. Yo he visto totalmente por ahí. Pero si pasa algo por ahí para adelante, lo va a cachar. Sí, lo va a cachar. Sí, luego lo he ¿Qué es él? ¿Qué? ¿Qué es él? ¿Ha dicho? Que sí es Juan. Que sí es Juan. Sí. Pero el flash lo he visto yo así, como cuando tú haces una foto. Una foto, ¡fum! Estaba lloviendo por ahí, ¡fum! He visto yo el reflejo de una fotografía. Pero
Por esta zona, sí. Claro, mucha claro. ¿Quieres ver? Y ahora lo que yo fresco, entra por la frente, por abajo. Se ha venido para acá, a lo mejor aquí. Se ha movido. Se ha movido para estos lados. Yo creo que se ha movido para acá. Por estos lados. Por aquí, que por aquí. Yo he notado como ha pasado por aquí. Va por detrás. Me ha parecido una sombra en el cuarto. Sí, yo lo vi hace rato, tomada aquí el cuarto de él. Sí. Ahí tiene una cámara tú también, ¿no? Sí. Juan, ¿cómo podemos ayudar? Está ahí. Sí. Pegadita. Está ahí, ¿eh? ¿No quieres manifestarte de alguna forma, como de, dando algún golpe? Allí hay un reflejo de una luz roja, ¿eso qué es? ¿De mí una luz? ¿De aquí? ¿A dónde? Allí en la pared. Él debe ser de lo que yo era antes, ¿no? No, no. No, era antes, ¿no? Mira, que si lo pones aquí. Ah, sí, sí, ya sé lo que. Pero eso creo que. De la nevera. Ahí. Ahí, ahí, donde está Antonio, ahí. No, como suena ahí, ¿no? Ahí, ahí. Sí, vamos para allá, Benito. Ahí se le llama el coche. No para. Vamos ahora mismo para lo que es el cuarto, que no para de sonar. Te falta la. Mi. Me parece que se ha quedado el móvil abajo. ¿Has escuchado algo? Tenemos que invocar aquí. Tendría que volver. Para acá. Juan, ¿estás aquí? ¿Quieres decirle algo a tu familia, Juan? ¿Puedes dejar grabado si no quieres manifestar ahora mismo? ¿Me lo puedes dejar grabado en el audio y la cámara? Voy a mostrar en el cuarto. Sí. De mi madre. Ahí es donde vio el niño. Ahí podía entrar, venga. ¿Te podía entrar? Sí, claro. Dame el palo, dame el palo. Espérate. Voy a hacer la casa. ¿Va a traer el pedal? ¿Te lo ha ido? Sí, ya, fíjate, esto lleva más tiempo que ninguno.
Trate el cuenco, David. Trate el cuenco. Y la varita está por ahí. ¿Y la varita con el bebé? ¿Con la varita de este? No. La caja de servicio. ¿Ahí se agotó con él? Sí, se agotó.